Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 71. Capítulo 71. Rendimiento del trabajo. No soy dueño de Fate/Steinite y esas cosas. Oh. Había pasado mucho tiempo desde que el octavo apóstol ancestro sentía tanta fuerza por alguien a quien acababa de conocer y del que sabía poco. No desde que recientemente se había convertido en un monstruo como los demás y había encontrado su camino entre sus innumerables peculiaridades retorcidas y desastrosas. El comportamiento de las hadas de Altronje. La marea represada del caos de monstruosidades bestiales. La casi invencibilidad de Strout. Chain es muy molesto. Sumir era la moza exuberante que podía beber a toda su tripulación debajo de la mesa. Tatari siendo Tatari. Primate Murder era una maldita ardilla perro zorro que parecía más adecuada en la habitación de un niño pequeño que el desastre que era. Pero había estado preparado para ellos. Todos los apóstoles ancestros notables se conocían y se vigilaban unos a otros hasta cierto punto. Historias y poderes. Más aún cuando se trataba de Altronje y Ortenrose, considerando que eran los líderes de sus facciones. Le permitió leer sobre ellos en sus primeros años y al menos prepararse para las tonterías que provocaron. O al menos inténtalo. Este niño, sin embargo. Él era diferente. Nuevo. Incluso si Salomón lo hubiera patrocinado para ser el nuevo décimo, nadie hubiera esperado que fuera tan absurdo. No era fuerte, pero sabía cómo golpear lo suficientemente fuerte como para hacer daño. No era un engendro de un misterio perdido hace mucho tiempo, pero aún podía sacar mierda de la era de los dioses literalmente de su cuerpo. No era un mago de clase alta, pero aún así trabajaba y desentrañaba los misterios de los demás como si no estuvieran allí. No era un asesino fantasmal al que era imposible seguir, pero todavía estaba realizando trucos y movimientos que nadie captó hasta que fue demasiado tarde. No era un maestro marcial imparable, pero era lo suficientemente bueno como para simplemente no morir a pesar de que se había enfrentado al desfile. La boca del pirata se estiró en un gruñido mientras sus ojos exploraban la bahía, hasta la empuñadura de la espada titánica clavada en las profundidades, y el adolescente mirándolo con ojos plateados que parecían atravesar la noche como un par de rayos metálicos. Estrellas. No estaba a la altura de lo que se esperaba de un ancestro, pero seguro que no era humano. El octavo ancestro sabía que no era el más fuerte de su especie. Muchos de sus compañeros podrían superar fácilmente su poder si se les obligara a luchar, pero su capacidad de maná era titánica, al igual que su capacidad natural para sobrevivir y recuperarse de la gran mayoría de lo que el mundo podía arrojarles a él y a su tripulación. Hacía mucho tiempo que nadie le había hecho daño de verdad. Herir a cualquiera de ellos de una manera de la que no pudieran recuperarse. Se iba a correr la voz de esto, de una forma u otra. Incluso si dejó de lado la precaución y mató al mocoso ahora mismo. Su sangre de no muerto fluyó. Su mano alcanzó la espada todavía anclada en su pecho. Fina. Ya es suficiente. Se puso rígido cuando la única voz que podía alcanzarlo suspiró como si estuviera castigando a un niño. Señora. No confió en sí mismo para decir nada más en ese momento, solo le dio a su superior una mirada penetrante. No vinimos aquí para pelear una guerra, y todavía necesito que me sirvas de escolta de regreso a casa. Altronje se lamentó como si no estuviera del lado perdedor del intercambio. Incluso si cambias la situación y nos ganas la lealtad de nuestro anfitrión, junto con su sirviente, no nos serviría de mucho. La condición del décimo es, en el mejor de los casos, trémula, y la prioridad de un sirviente por encima de todo es la seguridad de su maestro. Es decir, si alguien intentara volverse inteligente, incluso si Shiro estuviera oficialmente del lado de Altronje, no podría ayudarla, y Saber estaría demasiado ocupada protegiéndolo para contribuir mucho, o al menos tener eso como excusa para quedarse. Los márgenes. Lo que fue más preocupante fue que habló de posibles ensayos en el futuro cercano. El riesgo siempre había estado ahí, pero para que ella realmente pensara en ellos significaba que se debía haber reconocido un nuevo factor que la hiciera reflexionar. No fueron Bartolomé ni Salomón. Eran poderes presentes y conocidos antes de que se acordara este desastre.
Es notable, pero nada que Primate Murder no pueda manejar. Nadie estaba haciendo alarde de su poder aquí tampoco, así que no era como si se estuviera acercando a algún monstruo. Un repentino escalofrío recorrió la columna del capitán. Sus ojos recorrieron brevemente la costa en cualquier dirección para ver si podía señalar algo que estaba mal. Ah, eso ciertamente sería suficiente. Miró brevemente a la sirvienta rubia, que estaba observando su intercambio con una máscara casi impasible. No es que la culpara por mostrar grietas en esta etapa. Sin embargo, nadie sabía si las grietas estaban presentes o no debido al último acontecimiento inesperado. El capitán escupió al suelo molesto. Un acto grosero y de poca monta, pero a él no le importaba en ese momento. TCH. Bien. No importa cuál sea la razón. Suerte o una planificación desagradable. Escuchar cualquiera de las dos cosas como la verdad me empujaría de todos modos. Los espectadores eran una mezcla de cosas. Algunos estaban descaradamente confundidos sobre lo que acababa de suceder. Algunos claramente estaban tratando de resolverlo. Y algunos, como Salomón y Bartolomé, eran ilegibles como de costumbre. Apóstoles Belton. Es ese reconocimiento que... La pregunta de saber fue interrumpida por un perezoso saludo del pirata. Sí, sí. Ya terminé. Tu mocoso tiene una muesca en el cinturón. Date prisa y dile que guarde esa ridícula bomba espada de Troeter suya, o como se llame, ¿quieres? Y este molesto idiota que atrapado en mi pecho, de repente perdí el aprecio por esta maldita isla. ¿Eso realmente funcionó? ¿Desde cuándo no se denuncian los faroles de los niños? El Cervante Azul, Lancer si no recordaba mal, frunció el ceño confundido. No es que Fina lo culpara. Tenía intención de continuar con la pelea hasta que Altrouge lo detuviera. Desde que alguien finalmente se dio cuenta de que no hace amenazas vacías cuando todo está al borde de irse al infierno. Ahora cállate antes de que cambie de opinión, siseó la maestra ejecutora del sirviente en voz baja. Saber, si no te importa. Ha recibido noticias, Lady Brunestud, informó el sirviente. A lo lejos, aquellos con una vista adecuadamente mejorada pudieron ver a Shiro quitar el pulgar de la empuñadura de la espada aún completamente cargada en su mano y lentamente devolver la herramienta a la parte posterior de su cinturón. No se veía bien. Con un cuerpo lleno de cortes, sangre y sal, sin mencionar otro enorme agujero sobre su corazón, era una maravilla que el adolescente pudiera mantenerse en pie. ¿Crees que va a necesitar que lo lleven de regreso? Ganador o no, se ve como una mierda, Lancer hizo la pregunta que al menos un par de ellos estaban pensando pero sabían que no debía expresarla. Por su bien, será mejor que no. Ya he sido bastante humillada por una noche, murmuró Fina en voz baja. Espera, se está dando la vuelta. Rin entrecerró los ojos para intentar ver con mayor claridad a Shiro alejándose lentamente de la orilla. ¿Qué está haciendo? Solo aquellos con mejor vista lograron ver al adolescente detenerse junto a la empuñadura de la espada titánica que sobresalía del océano y apoyarse en ella, respirando con dificultad. Estaba descaradamente claro que algo estaba molestando. Golpeó su brazo derecho en el agujero de su pecho. ¡Qué demonios! Luvia se resistió, no la única visiblemente sorprendida por su acción. Está tratando de suicidarse. Teniendo en cuenta que tiene que lidiar con Bartomello y poco después de esta debacle, uno podría considerar que está tomando el camino más fácil, Merem simplemente inclinó la cabeza hacia un lado con menor curiosidad antes de darse cuenta de algo antes que los demás, ah. No. Falsa alarma. Era difícil decirlo para la mayoría de los presentes, pero aquellos con buenos ojos observaron cómo Shiro se arrancaba la mano del pecho nuevamente, arrojando un trozo de cristal bastante grande y ensangrentado lejos de sí mismo salvajemente, tosiendo y apoyándose pesadamente en la empuñadura de la espada. Momentos después, parece que Jericho le dejó un regalo antes de que lograra expulsarla. Altrouge observó distraídamente. Debe haber sido bastante molesto tener eso al lado de sus pulmones y corazón de esa manera. Yo habría hecho lo mismo. Rin se puso ligeramente verde ante lo casual que Altrouge había admitido que se habría sacado la cavidad torácica con sus propias manos para deshacerse de un objeto extraño, como si fuera una tarea sin sentido y sin esfuerzo. El pecho de Shiro ya había sido un desastre con una mano atravesado.
vampiro parcial y Avalon o no, no había muchos que envidiaran el estado en el que se había rendido después de literalmente darse un bis. Para la mayoría, era realmente sorprendente que todavía estuviera consciente. Tengo que darle apoyo, todavía está de pie. No es fácil simplemente meter la mano allí de esa manera y no quedar blanco, el elogio informal de Lancer no pasó desapercibido. Oye, Saber, ¿estás seguro de que no necesita ayuda? Podría tomar un tiempo si lo dejamos así. Solo espera, afirmó firmemente el rey de los caballeros en un tono que no admitía discusión, lo que aparentemente fue suficiente para que el perro de Irlanda se encogiera de hombros casualmente y no dijera más. Vieron cómo Shiro jadeaba y tosía un poco más de sangre durante casi 20 segundos más antes de que lograra recuperarse lo suficiente como para volver a ponerse derecho. Luego se giró hacia un lado y levantó su brazo derecho, ya que no podía mover el izquierdo debido a su maltratado y aún mutilado músculo pectoral izquierdo. Después de reunir suficiente maná, materializó una espada de un metro de ancho que flotaba inmóvil en el aire con la parte plana de su hoja mirando hacia la tierra y el cielo. Luego se sentó pesadamente sobre la espada como si fuera una silla, la herramienta no se hundió ni se movió por la acción. Sin embargo, lo más importante fue cuando se inclinó hacia un lado, con el brazo extendido como para agarrar el arma titánica con la que había luchado. Golpear. Toda el área de la bahía latió huecamente cuando la enorme hoja se retrajo instantáneamente y casi cómicamente si se tratara de cualquier otra situación, provocando un vacío que forzó la atmósfera que inmediatamente exigió una corrección. El efecto fue automático, ya que el colapso de la presión del aire provocó un efecto similar al de una bomba en miniatura que destrozó los flujos de sal en el agua, ejerciendo presión sobre los campos delimitados de todos y, como algunos aprenderían más tarde, rompiendo ventanas e infraestructura cerca de la costa. No fue suficiente para los monstruos actualmente presentes presenciar a Shiro, con algo de esfuerzo después de lograr permanecer en su posición flotante en el aire, enfundar una espada blanca familiar en la vaina de su cadera. No interfiero en mi trasero, murmuró Fina en voz baja, dándole al subdirector una mirada asesina, que fue rápidamente ignorada. Cualquier otra cuestión y comentario que el pirata iba a hacer fue interrumpido cuando una familiar cadena dorada se materializó inmediatamente desde uno de los edificios en los muelles directamente hacia Shiro, quien inmediatamente envolvió su extremo alrededor de la cruz de la plataforma improvisada, antes de que la espada dorada la herramienta comenzó a retraerse, arrastrando consigo a su creador. No era exactamente una forma sofisticada, elegante o llamativa de regresar a la costa, pero fue eficiente y cumplió el trabajo considerando la condición actual del adolescente. Al menos, ese niño testarudo es ingenioso. Altroje miró la cadena con cierta curiosidad. Si no me equivoco, esa pieza dorada es otra construcción divina. Uno que no he visto de fabricación y potencia similar desde hace bastante tiempo. Me pregunto, ¿su depósito es simplemente el resultado de extensos viajes, esta guerra, o es algo así? ¿Hay alguien más en marcha? Si estás insinuando que la iglesia estuvo involucrada en su desarrollo, te recomiendo que guardes para ti tus fantasías de aferrarse a la pajita. Merem rechazó sus acusaciones con una expresión aburrida. Si ese hubiera sido el caso, Shiro habría usado al menos algunas herramientas de origen católico contra Svelton para insultar aún más la vida. A menos que desees insultar a tu escolta insinuando que su oponente se estaba conteniendo. Cuidado con tus palabras, Solomon. Los trucos del mocoso no, todavía tengo reservas más que suficientes para causarte a ti y a tus monstruos algunos dolores de cabeza. Fina gruñó, sus ojos y dientes casi brillaban de irritación en la noche. ¿Es así, Svelton? Porque desde donde estoy sentado, no te ves muy bien. Los ojos azules de Merem brillaron con la misma intensidad, si no más. ¿Estás seguro de que deseas ignorar tus obligaciones ahora más que nunca? Espiga. El sonido de Saber golpeando su espada invisible contra el concreto llegó a los oídos de todos. Ya es suficiente, los dos. Ya ha habido suficientes peleas inútiles por una noche. Recuerden sus obligaciones y votos, por su orgullo y por aquellos a quienes consideran sus aliados, al menos. Altroje asintió con la cabeza. HMM. Bien dicho, rey de los caballeros. ¿Realmente sabes lo que es mantener a raya a chicos así?
Debes haber tenido mucha experiencia con tus fuerzas. Saber no se molestó en honrarla con una respuesta. TCH. Fina, a la inversa, tuvo problemas para mantener la lengua tranquila. Dicho esto, estoy verdaderamente decepcionado contigo, Solomon. Le di al chico el título de décimo, cuando claramente es más adecuado para el 25º. Si Bese todavía hubiera estado vivo, sin duda habrían matado para tenerlo como un aprendiz. Ambos sabemos que Bese solo enseñó a aprendices, en serio. Nunca convirtió a nadie personalmente. ¿Por qué si no el puesto 25º sigue vacante? Lo único que tenía en mente era dominar la espada. Meren puso los ojos en blanco. El ancestro fallecido fue un caso extraño en el que se convirtieron en vampiro únicamente para tener más tiempo para dominar el manejo de la espada. En el momento en que supuestamente Bese alcanzó el nivel de competencia que deseaba, se entregó a la iglesia, afirmando que vio lo que quería y eso fue todo. De todos modos, desafortunadamente hubo algunos precedentes que tuvieron prioridad en que el hombre fue el tonto que lo convirtió en primer lugar. Al menos la hija. Pocos notaron el brillo de interés en los ojos de Bartomeu y mientras avanzaba la conversación, Fina parecía oler algo rancio. Ese mocoso no está a la altura, pero es mejor que el forraje náufrago de Ortenrose. Todo lo que hizo fue esconderse en su castillo y robar mierda para defenderse. Recibió un mordisco de suerte antes de ser ensartada o algo así. Situación de rehenes, en realidad. Antes de que el maestro de Lancer diera el golpe mortal. Los otros dos fueron tratados poco después. Se sintieron especialmente ofendidos por perder a uno de los suyos. Meren se encogió de hombros. Pero al menos, fue fácil abordar el Louvre, lo que significa que nuestro nuevo amigo no tiene ningún compromiso importante. Todos los vampiros allí ignoraron deliberadamente a Lorelei que los miraba con dagas. Sí. Sin ataduras dignas de mención. Ah. Dicho esto, intentar utilizar rehenes no habría funcionado esta vez. Merem añadió alegremente como si acabara de recordar algo entretenido. Los servants convocados para esta guerra son bastante diversos en todo tipo de formas curiosas. Fue en ese momento que Fina se dio cuenta de que no podía sentir a ninguno de los 25 hombres que había enviado a la ciudad ese mismo día para seguro. En absoluto. Corona. ¿Qué hiciste? La sonrisa del vigésimo ancestro se hizo más amplia. ¿De qué estás hablando, Svelton? He estado aquí todo el tiempo. Te aseguro que realmente no he hecho nada desde que tú o tus hombres llegaron aquí, salvo brindar comentarios entretenidos. Era casi descaradamente obvio que algo horrible les había sucedido a las fuerzas especiales del pirata. Algo que Solomon sabía que causaría un daño tan permanente, si no duradero, como la maldita y corrupta situación de un servant que había interferido durante la batalla. Fina. Dije que ya es suficiente. Podemos discutir lo que ocurrió en otro lugar, Altroge suspiró. Realmente no tenía a nadie más que a ella misma a quien culpar por las pérdidas adicionales. Había permitido que Fina se confiara demasiado y enviara algunos hombres adicionales para vigilancia, sabiendo muy bien que el enemigo los estaba esperando y probablemente esperaba algo como esto. Aún así, para que otra entidad potencialmente mate a partes de su subordinado para siempre de manera tan casual como se llamaba esa persona a la que el niño le pidió que se llevara al sirviente. Sakura. Bueno, probablemente ya era demasiado tarde para preguntar sobre estos intrigantes y misteriosos factores en esta ciudad ahora. Probablemente descubriría la mayoría de ellos más tarde con un poco de investigación, pero de todos modos era frustrante. Vio que el niño se acercaba poco a poco más de la mitad del camino hacia la orilla. Un poco lento para su gusto, pero él estaba claramente agotado y el agujero en su pecho solo estaba a medio curar. Su potencial curativo estaba sin duda fundado en algún misterio distinto del método habitual de revertir el tiempo que utilizaban la mayoría de los apóstoles. Potente, pero terriblemente lento. Aún así, tenía una imagen que mantener, especialmente con Bartomeu y el rey de los caballeros mirando. No sería bueno impacientarse todavía. Y si jugaba bien sus cartas, después de todo podría obtener algo favorable de esta noche. Oh.
Si más tarde le preguntaran qué sintió finalmente al regresar a la costa después de lograr derrotar al octavo ancestro en un combate uno a uno, siempre consideraría ese término descriptivo particular para lo sucedido como una broma de mal gusto, realmente tendría problemas para responder. No simplemente porque estaba demasiado cansado para preocuparse. No porque sus duras pruebas y pruebas no hubieran terminado después de que los vampiros se fueran. Ni siquiera porque tenía un agujero en el pecho. Pero principalmente porque estaba concentrando todo el esfuerzo que le quedaba en mantener el equilibrio sentado sobre su maldita espada flotante mientras era arrastrada varias docenas de metros sobre el aire del océano, donde los vientos cruzados del mar invernal nunca decidían qué tan rápido, fuerte o incluso en dirección querían. Golpe durante más de 5 malditos segundos. Mientras estaba demasiado agotado para importarle lo que pasó y tenía un agujero en el pecho. Y eso sin tener en cuenta la media docena de fragmentos de sal del tamaño de un dedo que todavía estaban incrustados en su cavidad torácica. Solo pasó por arrancar el más grande con la mano desnuda y casi se suicida de nuevo porque estaba presionado contra su corazón, haciendo que cada pulso del órgano doliera tanto que sentía como si lo estuvieran apuñalando de nuevo. La ironía no se le pasó por alto. Agregue el hecho de que todavía estaba sobrecalentado por haber empujado sus circuitos mucho más allá de sus límites normales, y estuvo muy tentado de simplemente descartar la espada en la que estaba sentado y simplemente caer de cabeza al agua frente a todos. Esperaba ese tipo de lógica mezquina de Mordredo Gallad, pero no de usted, maestro. Desafortunadamente, tenía una voz en su cabeza que no tenía muy buena opinión de tales planes. Tengo que distraerme de alguna manera. No podía hacer el esfuerzo de pensar con claridad para hablar con su sirviente. Ya casi has terminado. Solo un poco más y esta terrible experiencia se resolverá. Este, sí. Tosió y fingió ignorar la sangre y la sal en su lengua. Estuvo siguiendo una dieta ligera de condimentos durante meses después de esto. No estoy seguro de estar despierto para los demás. Negociaré en tu nombre si es necesario. Estoy seguro de que los demás también encontrarán un respiro si lo hago. Estoy demasiado cansado para sentirme lastimado o preocuparme por esa última parte. Honestamente, le sorprendió poder sentir algo lo suficiente como para mantener el equilibrio en ese momento. 20 segundos después, de alguna manera logró mantenerse encima de su transporte improvisado y se encontró flotando a unos 10 metros del suelo sobre los muelles. Ahora todo lo que tenía que hacer era fingir que estaba lo suficientemente bien como para resolver la reunión. Perfectamente factible. No puedo creer que un mocoso a punto de desplomarme me haya empujado. Fina resopló, dándole al adolescente una mirada sucia. Perfectamente factible. Tú lo dijiste, no yo, dijo Shirou con la misma sarcasmo antes de mirar hacia donde estaba el trouje, vagamente. Sus ojos puros podían procesar la información de dónde estaba cada cosa, pero no podía ver con claridad desde el final de la pelea. Lady Altrouje. ¿Está satisfecha con los resultados del intercambio? Fufu. Y algo más. Ciertamente superaste las expectativas de todos, incluso con la inesperada interferencia externa. El vampiro de aspecto joven le dio un cumplido ambiguo. Y estoy seguro de que estabas satisfecho y tenías una buena vista desde donde estabas. Los ojos plateados de Shirou brillaron momentáneamente en la noche con una molestia poco divertida. Fufu. Sí. Supongo que sí. La princesa de los apóstoles escuchó alto y claro su contraargumento tácito. Nadie se perdió. Merem soltó una risita y Fina frunció el ceño con disgusto. Entonces se han cumplido las condiciones para la apuesta. Los ojos carmesí de la princesa de la sangre y los contratos brillaron de alegría. Misterios de valor y profundidad desconocidos resonaban detrás de escena. Por supuesto. Te has ganado tu victoria, décimo. Ninguna palabra o indicio sobre tu condición saldrá de mi vecindad o de la mía. Mientras siga siendo un secreto, por supuesto. Lorel Mello y Segundo es libre de ir como quiera. Y mientras usted y los suyos mantengan un nivel de civilidad conmigo y con los míos, al menos con los miembros notables, sería, por supuesto, el colmo de la vergüenza si nuestro acuerdo se rompiera debido a un no muerto fuera de lugar, no veo nada.
razón por la cual no debería respetar tu pequeño pedazo de soberanía, aunque para estar seguros, estás representando a todos los maestros y sirvientes actualmente presentes en esta ciudad en este acuerdo, ¿correcto? Shirou sabía exactamente a qué se refería al Trouge, y era una laguna jurídica notablemente colosal para ambos lados. Si alguno de los Servants convocados en la guerra entraba en conflicto con las fuerzas de Altrouge a sabiendas, entonces cumpliría su contrato al instante. En sus arreglos actuales, sí. Los sirvientes obedecen a los maestros. Si un sirviente cambia a quien sirve a alguien que no está bajo mi influencia y se opone a ti, entonces eres libre de actuar como mejor te parezca, aunque estaría abierto a futuras negociaciones dependiendo de las circunstancias. Es decir, si la asociación intentara jugar y tuviera suerte robando un servant, ya no estarían protegidos. Oh, eres un niño sorprendentemente terco y codicioso. Dejando la opción de hacer otro trato conmigo tan pronto, la chica lo miró como si lo encontrara aún más interesante que hace 5 minutos. Es un idiota. Eso es lo que es. Merem sacudió la cabeza decepcionado. Termina con esto. La noche aún es joven y todavía tenemos otro miembro de la realeza con quien trabajar. Lorelei fingió ignorar el hecho de que la desestimaran como otro miembro más de la realeza en la conversación. Muy bien, si insistes, Solomon. Y por supuesto, muchacho, ¿juras mantener neutralidad respecto de mi conflicto con Orten Rose? Con la condición de que me apoyes a mí y a los míos si él se opone a mí, sí. Esa es tu lucha, no la mía. ¿Por cuánto tiempo? Pero nadie lo sabe. Entonces tenemos un acuerdo. Un escalofrío recorrió la espalda de todos cuando los misterios que poseía Altrouge Brunstud entraron en vigor. Ahora bien, antes de irme, tengo un último capricho que deseo sacar de mi pecho. La princesa sonrió inocentemente. Aquí vamos. Al igual que Med. Prepárense todos. Así es exactamente como estos tipos reales los atrapan. Lancer se preparó para moverse en cualquier momento. Oh, cálmate, Kukulain. Simplemente estoy extendiendo una invitación al décimo en reconocimiento por su posición y sus logros. Altrouge lo despidió. ¿Invitación? Shirou frunció el ceño confundido. A decir verdad, nadie sabía exactamente dónde vivía Altrouge Brunstud estos días. Estoy seguro de que estar en Aylesbury dentro de 10 años hará que las cosas sean bastante interesantes. No. Sorprendiendo a casi todos los presentes, fue Merem de todas las personas quien objetó más fuerte, parándose en su posición con una expresión genuinamente enojada y alarmada en su rostro. ¿Te olvidas de ti mismo, usurpador? Por supuesto que no. No me importa el ritual y sus resultados, pero tener a Shirou presente no conduciría nada más que al desastre. Los que no estaban involucrados solo podían mirar confundidos, mientras que los que sabían simplemente miraban con curiosidad. Esto fue sin duda lo más expresivo que el vigésimo había sido desde que lo conoció y, para ser sincero, fue bastante preocupante. Shirou, por otro lado, no podía decir realmente si debería sentirse halagado o insultado por las supuestas expectativas de Merem sobre lo que haría si estuviera allí. ¿Por qué estás tan alarmado? Dada la relación del décimo con Bartomeu, y pensé que era obvio que él aparecería de alguna manera en las festividades de todos modos. Altrouge centró su atención en el objetor. Al menos así podría ser supervisado adecuadamente durante los acontecimientos. Le pido perdón, Brunstud. Lorelei se sintió ofendida por eso. Hay una diferencia entre tenerlo como parte externa y permitirle explorar las instalaciones incluso en una capacidad limitada. Subestimas enormemente sus capacidades como saboteador, y será demasiado difícil seguirle la pista una vez que todos finalmente comencemos a matarnos unos a otros. Merem hizo una mueca de genuina frustración. No se sabe qué traerían las ramificaciones y consecuencias del ritual de Aylesbury interrumpido por Shirou Emilia. Sería un desastre incontrolable que dudo que incluso nuestro poder combinado pueda mitigar. De acuerdo, incluso medio desmayado y dolorido por todas partes, Shirou todavía se sentía herido por eso. Probablemente era bueno que no pudiera ver a todos los que lo conocían personalmente a sentir inconscientemente de acuerdo con lo que Merem estaba diciendo. O simplemente no podría ir.
Shirou medio gruñó medio enfurruñado desde su posición, no es que nadie pretendiera escucharlo. Fufu. Tu reacción solo me tienta aún más, Solomon. Si bien tengo la intención de completar el ritual, ver a alguien interrumpir los esfuerzos de vana hospitalidad de Ortenrose tan brutalmente como tú temes, solo me intriga para ver exactamente cómo podría suceder. Altrouge bromeó además. ¿O hay otra razón por la que no deseas tan rotundamente que tu amigo apadrinado asista? Tengo saber. Shirou se quedó inexpresivo, señalando a su sirviente, que todavía tenía una espada sagrada notablemente poderosa. Fina sintió a regañadientes. Él tiene razón, señora. Fina, silencio. Si el rey de los caballeros realmente hubiera sido un motivo de preocupación, Solomon se habría esforzado por abordarla ya. Además, su voto con Cat Balut funciona en ambos sentidos. Ella no puede interferir con mis actividades mientras no interfiere con su maestro. Saber frunció el ceño al ser descartada tan fácilmente por el vampiro, pero mantuvo la calma. Cualquiera que fuera este ritual, probablemente interferiría con la vida de Shirou de alguna manera, pero había claramente límites sobre lo que estaba permitido y lo que no, que aún no se había aclarado. Aún así había límites. Por mucho que me gustaría escuchar tus bromas, como dije antes, tenemos un horario que cumplir. Y mi maestro no está en las condiciones más ideales para seguir siendo anfitrión de esta farsa por mucho más tiempo, habló Saber con autoridad. No negoció ningún término medio. Si hay un propósito subyacente en esto, Lady Brunestud, por favor hágalo. Fufu. Mis disculpas, rey de los caballeros. Estaba tan emocionado que olvidé que nuestro adorable nuevo y joven miembro se había acostado. Altrouge se rió, mirando a Shirou con fingida lástima, no es que este último pudiera reunir la energía para preocuparse en ese momento. El ritual de Aylesbury es un evento bastante elitista y formal de todos modos. Una invitación fortuita no serviría, en retrospectiva. Me aseguraré de enviarle a Lord Décimo su misiva adecuada cuando llegue el momento. Espero que la suya sea entregada aproximadamente al mismo tiempo. Señora Bartomeloy. La reina de la Torre del Reloj frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Todos sabían que ella planeaba asistir al ritual a su manera cuando sucediera, pero por la forma en que actuaba Altrouge era como si la aparición del noble no fuera simplemente una esperada sino una parte integral del evento en sí. Peor aún, sonaba como si su futura apariencia fuera similar a un secreto a voces entre los monstruos. La trataban como si fuera una especie de juguete divertido. Inaceptable. ¡Oh cielos! Parece que he hablado demasiado. Altrouge, sin pedir disculpas, fingió notar que el temperamento de Lorelei comenzaba lentamente a alcanzar su punto máximo. Fina. Creo que es mejor si nos vamos antes de que nos quedemos más tiempo de lo esperado. Nuestro anfitrión tiene otros invitados que atender. Ya era hora. No había tenido una reunión tan terrible en el muelle como esta en años. El capitán suspiró y giró los hombros solo para estremecerse al recordar que todavía tenía una espada en la cavidad torácica. Oí, mocoso. ¿Te importa? Después de una risa seca, la herramienta ofensiva desapareció sin esfuerzo en motas de maná en la brisa del mar, permitiendo que la herida del vampiro sanara casi instantáneamente. Mucho mejor. Luego, Fina procedió a escupir una gran cantidad de sangre en los muelles, si una gran cantidad de sangre era casi negra y se retorcía como si fuera una abominación sensible. Ugh. Estuve reteniendo esa cosa vil prácticamente toda la noche. Qué lindo, se burló Lorelei. Esperar. Sorprendentemente, fue Shirou de todas las personas quien impidió que los monstruos se fueran. ¿Sí? ¿Hay algún problema que todavía deseas abordar? Preguntó Altrouge con curiosidad. ¿Aún no has recibido mis regalos? Casi todos miraron al adolescente con genuina perplejidad. El mismo niño que había estado ansioso por luchar contra Fina en una pelea a muerte, ahora estaba ofreciendo regalos a la fiesta visitante. Le ruego me disculpe. Esta terrible experiencia fue no deseada y exasperante, pero lo dije en serio cuando dije que no pretendo ser tu enemigo, Brunestud. Esta reunión fue para establecer neutralidad, y tengo la intención de que al menos sea algo amistosa. Shirou, aunque cansado, expuso firmemente su caso.
viniste aquí probablemente desde el otro lado del mundo para complacerme, y que te fueras después de estar aquí solo un poco más de una hora sin algún tipo de hospitalidad me deja un mal sabor de boca. No es que pueda saborear nada más que sal en este momento. Se corrigió mentalmente. Oh Dios. Y aquí pensé que me darían el tratamiento de frío mientras estuviera aquí. Realmente eres una cosita dulce, ¿no? Altrouge realmente parecía halagado y feliz por la revelación. Como si estuviera recibiendo un obsequio halagador que no esperaba solo por aparecer. Señora, probablemente sea un truco. No lo crea, advirtió Fina. No es una bomba, niña. Shirou puso los ojos en blanco. Saber, si pudieras traer las cajas que trajimos antes. El sirviente asintió con el ceño ligeramente fruncido y caminó hacia el interior entre varios de los almacenes cercanos que no habían sufrido daños. Su sirviente no parece muy entusiasmado con este desarrollo, señaló al troje. Ella solo esperaba tener algunos para ella. Respondió Shirou. Tienes que estar bromeando. Por favor, dime que no lo hizo, murmuró Rin para sí misma con genuina incredulidad, mirando a Shirou como si fuera un idiota más imprudente de lo que ya era. Tú conoces las probabilidades mejor que nadie aquí, Tosaka, reprendió Lugia sin entusiasmo, probablemente adivinando la respuesta a la pregunta. Para ella misma. Por primera vez, Altrouge no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Qué tipo de baratija desearía un Servant? Son seres efímeros. Sus tiempos en la Tierra son como moscas efímeras. Las moscas efímeras todavía pueden encontrar cosas para disfrutar en vida. Merem sacudió la cabeza cuando Saber salió con 8 cajas de madera apiladas en sus manos y le dio a su amigo una mirada seca. Shirou, a veces realmente eres demasiado buena persona. Ah. Por supuesto que lo haría. Waver suspiró exasperado, reconociendo las cajas por lo que eran. La princesa que se marchaba frunció el ceño, finalmente harta de ser aparentemente la única que quedaba fuera del circuito. Estoy empezando a molestarme con esta broma. ¿Qué es este regalo vergonzoso que estoy recibiendo? Se están burlando de mí. Cálmate. Son solo comidas especialmente preparadas para tu viaje. Shirou suspiró. La chica inmortal parpadeó junto a su subordinado pirata. ¿Comida? ¿Eso es todo? ¿Tu gran ofrenda es un simple refrigerio? Es mejor de lo que piensas. Es más que un chef adecuado para aquellos en nuestra posición. Deberías haber visto lo que hizo cuando terminó la guerra del Grial. Probablemente hizo todo lo posible para hacer tu regalo, a pesar de mi consejo de que no estabas. La verdad es que estoy algo celoso. Eso es más de lo que él suele hacer con cualquier persona, sea invitada especial o no, se lamentó Meren, como si se compadeciera de su miopía y se lamentara de las comidas desperdiciadas en ella. Las cajas están aisladas y aisladas temporalmente para mantener todo fresco y caliente hasta que se abran. Hay marcas en el costado para indicar lo que hay en cada una. Shirou agregó distraídamente. Como eres un apóstol, mantuve las carnes y comidas lo más frescas que pude en su mayor parte. Pescado variado y sashimi de carne de la prefectura de Ida para las 6 cajas superiores. La séptima es wagyu cocido y la de abajo es vegetariana. Por si acaso. Shirou, realmente tenemos que hablar más tarde sobre tu hábito de intentar usar tu cocina para resolver problemas que no puedes hacer estallar. Rin ni siquiera intentó ocultar su vergüenza, cubriéndose la cara con la mano. Funciona ocasionalmente, Archer defendió a regañadientes no solo a su contraparte sino también a sí mismo. Así que ayúdame, Archer, a no hacer de cocinar la línea que estás dispuesto a cruzar para defenderlo. ¿Cómo sabemos siquiera que esas cosas no son una trampa? Por lo que sabemos, podrían estar manipuladas o envenenadas. Fina frunció el ceño. No desperdicio comida, afirmó Shirou sin rodeos, claramente insultado. Por mucho que desearía que hiciera una excepción, está diciendo la verdad. Mi amigo es bastante terco acerca de sus pasatiempos personales como ese. Meren medio se rió medio inexpresiva, claramente no muy segura de cómo sentirse acerca de la vena obstinada del adolescente. ¿Quieres mi hospitalidad o no, Meren? Shirou advirtió rotundamente con un toque de molestia. El vigésimo levantó la mano que le quedaba en señal de rendición. Usted ha dejado claro su punto y lo admito. Lo que haga con su cocina es su decisión.
Fina resopló con amarga diversión. Fe. Debería haberlo sabido. No hay mucho dolor más grande que un chef con un ego que en realidad tiene cierta habilidad con un cuchillo. Con un fuerte movimiento de cabeza, el pirata llamó a un trío de especialistas culinarios de España que atrapó durante la Guerra Fría y les ordenó que le quitaran las cajas al Cervant. No se atrevería a intentar robarle nada a su líder, pero se ofrecería a que algunos de sus expertos juzgaran los resultados del mocoso para ver si esta tontería realmente estaba a la altura de los estándares. Fufu. Jajaja. Al Trouge, por otro lado, no pudo evitar soltar una carcajada una vez más. ¡Qué ridículo! ¿Cuántas veces este niño debe seguir sorprendiéndome? ¿Un conjunto de comidas hechas a mano personalmente por otro ancestro? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que algo tan absurdo como eso realmente sucedió? ¿Qué más puedo decirlo por tu mirada? Se hizo de alguna manera sin el más mínimo indicio de complacencia como los otros de baja cuna, sino simplemente por expectativa. La princesa de los apóstoles muertos dirigió su atención a saber. A Lorelei Bartolomé. A Merem Salomón. Para Waver Velvet. Para Caster, Lancer, incluso Fina. Todo el tiempo su sonrisa nunca cae. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien tan peculiar como tú logró alcanzar tales alturas? Tan fuertemente asociado con actores tan diversos e interesantes. Y, sin embargo, de alguna manera prosperaste en lugar de derrumbarte bajo el peso y los movimientos enloquecedores del mundo y al mismo tiempo ser tan descaradamente honesto. ¿Con quién y qué eres? Ah, lo veo. Eres del tipo raro que nadie notaría bajo el estancamiento de la sociedad mundana, mezclándose con la monotonía sin esfuerzo y, al mismo tiempo, un desastre impredecible del que todas las partes involucradas deberían tener cuidado. Decide involucrarte en cualquier evento que valga la pena. Un extremo de ambos mundos. La raza cuya existencia y potencial casi siempre se escapa de las grietas de la historia mucho antes de ser reconocida y pulida para alcanzar su verdadero brillo invaluable. A menos que tropiecen literalmente con la locura que quedó de las pruebas que te obligaron a superar. En verdad, tengo celos de Salomón por haber sido el primero en encontrar un tesoro como tú. Shiro apretó los dientes, pero se mordió la lengua mientras ella volvía su atención a él, charcos de alegría de color rojo carmesí moviéndose con el peso silencioso de la corriente del océano. No podría importarle menos prosperar. Solo quería que todos los que le importaban sobrevivieran intactos y felices. Quizás es la contrafuerza trabajando con el inicio de Aylesbury lo que ha estimulado tu desarrollo. O alguien nuevo que decide participar en nuestros juegos. No importa. Puede ser por un corto tiempo o siglos. Por muy largo que sea. Tienes mi reconocimiento como décimo, Shiro Emilia. Puede que seas un niño, pero sin lugar a dudas tienes el potencial de dictar hacia dónde viajará el mundo, intencionalmente o no, en el momento en que subas al escenario. Usted en el futuro. Todas las tonterías de que él ganara poder y se convirtiera en lo que sea que pasó por pura casualidad eran más un dolor de cabeza que una bendición, y ahora el supuesto destino del mundo volvería a reposar sobre sus hombros. Y se suponía que debía estar feliz por eso. Realmente nunca entendería cómo piensan estos monstruos. Fina. Ven. Nuestro negocio aquí ha concluido. Vámonos a casa. Con una sonrisa juguetona que les decía a todos que los volvería a ver, Altrouge Brunestud se dio la vuelta y regresó al interior del yate. Esta noche ha sido un evento sorprendentemente entretenido para todos. Espero ansiosamente el día en que podamos volver a reunirnos y divertirnos más en serio. Hasta la próxima. El barco desembarcó. Lorelei Bartolomé. Se dio la vuelta. Merem Salomón. Las salinas agrietadas en el agua se abrieron ante el barco sin esfuerzo. Terciopelo Haber. Llegó a aguas abiertas. Arturo Pendragón. Se perdió de vista entre las brumas del océano nocturno de invierno. Shiro Emilia. Ante la presión de la princesa de los apóstoles muertos desapareció, la espada sobre la que Shiro flotaba finalmente se desvaneció, permitiendo que su creador cayera sin vida al suelo, ya inconsciente.
Oh. Iria no irrumpió a través de la puerta que limitaba las propiedades de Emiya y Fujimura, pero tampoco se movía a paso rápido. Ver a su madre convertida en Servant, irradiando mucho más maná de lo normal, sentada en un charco de éter y maldiciones, y acunando dos piezas de metal familiares, pero frágiles mientras gritaba el nombre de su padre, no calmó sus nervios. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? En detalle si es posible. Rider apareció a su lado en silencio. Incluso con los ojos vendados, su preocupación era evidente. Sospecho que también estás experimentando cierto retroceso ante el Grial. Si con eso quieres decir que me estoy esforzando por dominar el repentino deseo de maná y que mi cuerpo se está apagando parcialmente, sí. El albino frunció el ceño. ¿De dónde sacó mamá todo este maná? No estoy seguro, pero sospecho que Chirou pudo haber pasado por alto cuán profunda es la relación entre Iris Vier y la maldición que llevan sus espadas personales. La pareja miró hacia donde estaba Sakura en el porche, jadeando pesadamente y apoyada contra una de las paredes. Estábamos terminando el resto de las herramientas del vampiro cuando supuestamente Iris Vier actuó de forma independiente en reacción al uso excesivo de la maldición y una pequeña afluencia de maná. Afortunadamente, Sakura se dio cuenta y el problema se solucionó hasta cierto punto, pero no antes de que Iris Vier supuestamente se fugara con parte del poder del vampiro. Llamas maná equivalente a casi dos servants. Iria siseó con genuina ira antes de estremecerse cuando el estrés provocó un dolor indebido en su frágil cuerpo. Está bien, la interrumpió Sakura, a pesar de que ella misma estaba sudando frío y apenas podía mirar hacia arriba. El Grial, Iria Sviel. ¿Puedes sentirlo? El sacrificio del Grial original de la Quinta Guerra frunció el ceño antes de complacer la petición de Sakura. A decir verdad, era difícil no notar las maquinaciones del Grial dentro de su cuerpo. No sabía cómo ni por qué, pero desde que apareció Iris Vier, era como si todos los que servían como Griales menores se hubieran vinculado de forma innata al sistema. Cuando una afluencia de poder llegaba a uno, los demás lo sentían. Marjata fue el ejemplo más destacado, ya que la pobre tonta siempre estaba estallando, incluso cuando el maná almacenado en su cuerpo estaba lentamente sangrando. ¿El maná del sistema está fluyendo? Ella parpadeó con genuina sorpresa. Técnicamente, todos sabían que Caster había estado trabajando para abordar el poder que el Grial ya había acumulado, pero aún así, no esperaban que la gran afluencia de poder en ese momento se agotara tan rápido. No se resolvería pronto. Liberar cantidades absurdas de energías corruptas al medio ambiente al azar causaría aún más problemas para todos, pero estaba disminuyendo notablemente. Y con ello, la presión y la tensión sobre sus cuerpos también se relajaron. Lo siento. Lo siento. Fue mi culpa. No pude controlarme, los lamentos de Iris Vier se hicieron un poco más fuertes mientras abrazaba las espadas oxidadas en sus manos con tanta fuerza que comenzó a sangrar. Iria contuvo sus sentimientos por su madre y se acercó a su otra figura paterna. Papá. Por mucho que quiera ayudar, alguien necesita vigilar la propiedad hasta que todos los demás regresen. El disgusto controlado pero genuino de Assassin por la situación le invadió. La lucha se ha detenido y los vampiros se han ido, pero no voy a correr riesgos. Mantén a Berserker listo por si acaso. Considerando todo, realmente estamos en nuestro punto más débil en este momento. Él estaba en lo correcto. Shirou probablemente fue golpeado hasta el fin del reino, nuevamente, Iria y Sakura eran objetivos ambulantes para cualquiera que quisiera sacar a Berserker, Assassin y Rider de la ecuación, y todos los demás estaban en la orilla. Oi. Cálmate, mocoso. No sé qué está pasando, pero aún eres cliente de Touko. Ah, claro, y luego estaba esta mujer. Iria se estremeció cuando levantó la vista y vio un par de ojos místicos arcoíris mirándola desde una corta distancia. ¿Cómo diablos Touko Aozaki había logrado encontrar un desastre desconocido en este nivel? Era una incógnita, pero no iba a probar su suerte. Incluso después de todo lo que había vivido en esta guerra. Incluso con el Grial Yanga Mainyu haciendo espuma en el fondo de su mente. Nunca podría comparar nada comparado con la sensación de pura muerte que sentía por parte del invitado. Oye, Shiki. Parece que has dado un gran paseo.
Hablando del demonio pelirrojo, la mujer que estaba haciendo su nuevo cuerpo se acercó casualmente desde atrás y encendió un cigarrillo nuevo. ¿Cualquier cosa divertida? En realidad no. En todo caso, me recordaron a ti. Solo que con armas. Shiki se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Ja. No lo dices. Espero que te hayas encargado de ellos. El mundo tiene suficientes problemas conmigo solo corriendo por ahí. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Su compensación laboral necesita ser actualizada. Pagaré tu comida por el resto del viaje, vaga excusa de guardaespaldas. Tuco exhaló un poco de humo y despidió a su letal asistente descuidadamente antes de mirar a Iris Biel con curiosidad. Bueno, entonces, eso ciertamente explica algunas preguntas que tenía. Y me da algunas más en las que perder mi tiempo libre. Esa porquería negra en la que está sentada no parece muy higiénica. Espero que alguien planee limpiar ese desastre pronto. Esta noche habrá desaparecido. Sakura declaró objetivamente, lo que era más o menos decir que ella se encargaría de ello. A fin de cuentas, ella probablemente era la mejor persona del grupo para deshacerse del lodo del Grial sin complicaciones. Bien. Cobraría más si me pidieras ayuda. No hago trabajos sorpresa como este con salario base. ¿Tú? Shiki preguntó en un tono de yo soy el que hace todo el trabajo duro. Tuco puso los ojos en blanco antes de mirar a Iria. Un consejo. Consigue una secretaria que se encargue de toda esa mierda si alguna vez te conviertes en empresario. Tengo un berserker. Suficientemente bueno. La mujer miró a su alrededor con escepticismo. Ahora, no soy alguien que se entrometa en los negocios de mi cliente, pero debo esperar que ocurran más noches curiosas mientras estoy aquí que debería conocer algún visitante adicional a la ciudad de notable reputación. Iria abrió la boca para responder, solo para que la puerta principal de la casa se abriera ruidosamente y el sonido de un gran grupo de personas cortara la conversación. Rápidamente apareció Saber con un Shirou golpeado, ensangrentado e inconsciente en sus brazos, seguido por Rin, Luvia, Basset, Waver, Lancer, Caster y Griega. Ah. Supongo que sí. Tuco sonrió de una manera que claramente iba más allá de lo normal si las líneas de tensión y el hecho de masticar su cigarrillo eran una indicación. ¿Cuánto tiempo sin vernos, subdirector? Aosaki. El comportamiento frío de Lorelei era a la vez esperado y escalofriante. Veo que el chico estaba impaciente como siempre. Y ahora sé cómo me encontró en primer lugar. Sin dudarlo, la hermana del azul dejó caer su bastón contra el cáncer y lo apagó con el pie. Vuelve al cobertizo, Shiki. No quieres saber nada de lo que se va a decir aquí. No vale la pena. Oh. Ella da mucho miedo, ¿eh? La joven se rió entre dientes, levantándose de la pared y siguiendo a su jefe. Qué pena. En realidad tengo un poco de curiosidad por saber qué está pasando ahora. No es nuestro problema. No es nuestro sueldo. Hablando de... Ahora no, Shiki. Cobertizo. Bien, bien. El grupo Fuyuki observó cómo la pareja salía del local en un silencio incómodo antes de que Lorelei mirara a sus cómplices con una expresión sensata. ¿Hay alguna otra distracción que alguno de ustedes desee abordar antes de comenzar a trabajar? Caster necesita curar a Shirou, afirmó Saber de manera objetiva. Supuse que su artefacto y su condición habrían sido suficientes para solucionarlo a tiempo. El vicedirector desestimó la preocupación del sirviente. Antes de que mi maestro se desmayara, me informó que todavía hay cristales de sal incrustados en su pecho. Solo logró sacar el más grande antes de regresar a la orilla. La sirvienta se mantuvo firme. Aunque no soy un experto en joyería, he sido testigo de lo suficiente como para suponer que no es aconsejable dejar cualquier objeto cercano sin abordar. Considerando el hecho de que los cristales podrían usarse para todo tipo de hazañas como canalizar poder, convertirse en bombas o incluso, por ejemplo, espiar y grabar conversaciones cercanas, el punto de Saber no podía ser cuestionado. Bien, entonces. Sigue adelante. El noble no estuvo satisfecho con el contraargumento antes de finalmente darse cuenta de Iris Biel. ¿Qué diablos? Waver frunció el ceño cuando finalmente pudo ver a la mujer mientras Caster se llevaba a Shirou. ¿Qué pasa con ella entonces?
¿Debemos posponer más las cosas en su nombre? ¿O está bien contaminar esta propiedad con el lodo que ella emite? Lorelei no se anduvo con rodeos. Puedo manejar las maldiciones, jadeó Sakura. El problema es el maná que tomó del vampiro. La tensión que está ejerciendo sobre aquellos con conexiones con el Grial es una distracción. ¿Y por qué no deberíamos abordar el problema que ella tiene ahora y librarnos del dolor de cabeza? Cha, cha, cha. En lugar de una respuesta verbal, el sonido de un arma siendo recargada se escuchó desde los tejados, haciendo que todos se volvieran ligeramente para ver a Assassin sentado arriba perezosamente con una ametralladora en la mano. Pensé que habías dicho que estabas cuidando el área. Preguntó ella con cautela. Archer completó, respondió mentalmente. Veo que muestras tu piedad familiar en los peores momentos, Kiritsugu Emiya. Lorelei miró al sirviente. Me ocuparé de ella si es un problema, afirmó fríamente, sin mediar discusión. Suenas seguro. Ella cuestionó su proclamación. No es mi primera vez. Su tono gélido se volvió glacial. Kiritsugu. Kiritsugu. Lo siento. Querida. Yo, todo el tiempo, los constantes y suaves sollozos de Iris Biel resonaban en el fondo. Lorelei chasqueó la lengua con molestia y primero rompió el contacto visual. No veo por qué la vacilación. La muerte sería una bendición en el estado en el que se encuentra. Asegúrate de que el dolor inútil que ustedes dos soportan siga siendo solo suyo, sirviente. Kiritsugu simplemente bajó su arma. Lancer no pudo evitar sonreír levemente. La mujer podría ser una perra frígida, pero aparentemente ni siquiera ella podía compararse con el pozo en el infierno que era Assassin cuando estaba enojado. Aunque estoy agradecido de que Caster haya encontrado una manera de dispersar el maná reunido, me preocupa lo rápido que está abandonando el Grial. Ella hizo una mueca, claramente haciendo un esfuerzo por cambiar el tema de conversación. La tasa no es insignificante, y con lo corrupto que está el sistema. Está bien. El flujo de maná del Grial no se está diseminando a las líneas ley ni al exterior. Caster creó un depósito de maná secundario improvisado para el Grial. Luvia alivió sus preocupaciones. Todo el maná acumulado a través del sistema propiamente dicho se está desviando hacia él gradualmente, donde se puede eliminar y tratar de forma segura sin sufrir daños. Me cuesta creer que hayas podido encontrar algo que pueda administrar tales cantidades de maná en tan poco tiempo, ah. La subdirectora contuvo un molesto chasquido de dientes mientras descubría la respuesta a su pregunta. Me atrevo a preguntar cuál es el problema, subdirector. Preguntó Bassett con cautela. Creo que ella simplemente llegó a la misma conclusión que yo. Waver se cruzó de brazos. No hay muchos códigos místicos o herramientas disponibles que puedan manejar maná de tal cantidad y calidad, pero, de nuevo, estamos en la casa de alguien que recientemente ha demostrado ser capaz de fabricar tales herramientas a voluntad. Rin le dio a Luvia una mirada incrédula cuando las piezas finalmente encajaron para ella. Estás bromeando. Estás usando una copia de Valmoon como batería improvisada para el Grial. 3, en realidad. La finlandesa tuvo la decencia de no mirar a nadie a los ojos. Shirou nos informó que la espada en realidad tiene la capacidad de ser una espada sagrada y demoníaca, lo que la hace adecuada para contener el poder de la maldición. En realidad, era necesario hasta cierto punto, ya que la experimentación repetida ayudó a familiarizarnos a ambos con las complejidades de la espada y limitaciones. Tener un sifón modular fácilmente reemplazable vinculado al Grial en lugar de intentar alterar directamente sus misterios y componentes internos de inmediato ha hecho que contener el sistema general y la corrupción sea significativamente más fácil de facilitar con los recursos actuales, por más improvisados que sean. Y casualmente usaste una hoja tan conveniente como amortiguador en caso de que algo saliera mal desde el principio. El subdirector se mostró escéptico ante su explicación. Fue idea de Shirou. Él estaba, excepcionalmente escéptico de que todo transcurriría sin problemas, admitió Luvia con una leve mueca. Muchas de nuestras conversaciones durante la semana pasada fueron los peores escenarios potenciales sobre lo que podría salir mal, ya sea con los apóstoles, el Grial o incluso contigo mismo.
Si bien no anticipamos que Iris Biel interfiriera con la lucha contra el octavo, la posibilidad no se descarta que ella obtenga maná o embosque a otro Servant para obtener maná. Al menos esta vez no intentó resolver el problema con explosivos, pensó más de una persona en la sala con amarga diversión. Y en el caso de que el niño perdiera el control sobre sí mismo debido a la corrupción que había en él, preguntó Lorelei, lo mataría. Y si no soy yo, entonces alguien más aquí, afirmó Saber sin dudarlo. Eso se había establecido desde antes de que concluyera la guerra y era algo que él exigía firmemente sin excepción. Bien. Al menos tuvo la sensatez de no ser un cobarde. Sus palabras no cayeron bien a los demás. A ella no le importaba. Lorelei Bartomello y miró a su audiencia. En el edificio en el que se encontraba actualmente. En el taller donde se había fugado el Servant que trataba a Shiro Bemilla. Seré franco. Estoy seguro de que todos ustedes tienen toda una letanía de razones por las que todavía deambulan por el tonto. Deudas, votos, apegos, acuerdos. Y no me importan. Esas son sus razones, no las mías. Se sentó a la cabecera de la ornamentada mesa de la sala de estar y los miró a todos expectante. Dímelo. Después de todos los dolores de cabeza que ha causado. Después de todas las empresas no autorizadas, pruebas y pruebas que ha asociado con el nombre Bartomello y... Después de conocer los riesgos que representa para la asociación, los Bartomello y posiblemente, tan hilarante como suena, el mundo. ¿Por qué debería tolerar la existencia continua del desastroso niño? Con el tiempo suficiente, cualquier miembro del grupo probablemente habría tenido una respuesta lo suficientemente adecuada como para iniciar una conversación y continuar desde allí. Sin embargo, eso no sucedió, ya que antes de que alguien tuviera la oportunidad de abrir la boca, el sonido de una puerta abriéndose de golpe en el pasillo llamó la atención de todos, seguido de un grito de dolor y agonía. Luvia fue la primera en reconocer la fuente. Marjata. Oh. Sentado a la mesa con una taza de té en la mano, Altrouge reflexionaba alegremente sobre los acontecimientos y las revelaciones de la noche. Ese niño ciertamente superó las expectativas, ¿no es así, Fina? Esa es una forma de decirlo, señora, se burló el capitán. Simplemente estás enojado porque él realmente te lastimó, no, podría haberte matado si hubiera querido. Lo subestimaste. Su superior se rió. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pudimos decir que alguien podría lograr eso? No era solo esa espada retorcida suya la que podía matar a los hombres bajo su mando, una espada que fácilmente podría haber sido la que se hundió en su pecho en lugar de la que lo encerró en su lugar. Fue el hecho de que el chico supo desde el principio que Fina había hecho trampa en su pelea. Su cuerpo principal seguía siendo eso, independientemente de la forma que tomara. Pero cualquier barco de tamaño notable tenía botes salvavidas. Un símbolo de la supervivencia de la tripulación y del barco, si no en cuerpo, sí en espíritu. Y qué mejor manera de garantizar que un bote salvavidas permanezca intacto que atracarlo en la costa, con la princesa de los apóstoles muertos y Primate Murder nada menos que en su proa. Esos malditos ojos, prefiero escupirle a Rita que pedirle un favor, pero ayúdenme, no dejaría de brindar por la moza si algún día logra arrancar esas malditas cosas del cráneo de la mocosa. Fufu. Eran de un hermoso tono plateado, no. Afilados, pero relajantes. No como el oro llamativo que vemos en todas partes hoy en día. Honestamente, a ella no le importaban mucho los ojos de Mystique. A menos que fueran del mismo grado que los ojos místicos de la percepción de la muerte, la mayoría eran similares a meros códigos místicos orgánicos para ella. Los pureyes del chico, por otro lado, eran mucho más interesantes en lo que a ella respectaba. Tenía curiosidad por saber qué veía él cuando la miraba. ¿Un monstruo? ¿Un niño? ¿O algo completamente diferente? Siéntete libre de ir por él. Claramente es tu tipo. No el mío. El pirata puso los ojos en blanco. Deberías saber. Fe, habían tenido esta discusión antes. A pesar de su aparente edad, Altrouge no era ajena a los placeres de la carne. Dicho esto, Fina era descaradamente más activa e interesada en eso que ella, lo que, curiosamente, resultó en muchas noches desperdiciadas entre los dos, chismeando sobre preferencias y experiencias personales.
Hablando de placeres culpables, no creas que me perdí tus burlas de Solomon y su reacción al final. ¿De qué se trató eso? ¿Por qué invitar al mocoso a Aylesbury? HMM. ¿Quieres decir que no te diste cuenta? La sonrisa de Altrouge se volvió hambrienta antes de tomar otro sorbo de té. Nuestro recién coronado décimo es más valioso de lo que piensas, Fina. Un tesoro andante, por así decirlo. ¿Tesoro? ¿Te refieres a otra tontería de que es un mestizo que no necesita alimentarse? La palabra instantáneamente llamó la atención del pirata por razones evidentes. Sus espadas eran algo, claro, pero todas eran proyecciones que eventualmente se desvanecerían, excepto por su cuerpo. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo genuinamente hambriento. Un cuerpo que puede traer al mundo un suministro constante de metales, cueros, aceites e incluso construcciones divinas y éter puro de la era de los dioses si se trata adecuadamente. Un cuerpo que tiene el potencial de posiblemente replicar cualquier forma de material que existe. Siempre y cuando se cumplan las condiciones para ello, sospecho que incluso la sangre. ¿Sangre? Fina la miró con escepticismo antes de sumar dos y dos y palidecer drásticamente. Espera, no podrías estar insinuando que Solomon en realidad estaba tratando de usarlo como fufu. No. Por muy traidor que sea, el vigésimo sigue siendo leal a una y solo una causa al final, y no la mancillaría usando a ese niño como un recurso provisional limitado. Sino como una herramienta en el futuro, ¿quién? ¿Puedo decir cuáles son las posibilidades? El capitán sonrió y se cruzó de brazos. HMM. Ya veo. No es de extrañar que entrara en pánico cuando invitaste al mocoso. Incluso si Solomon no tiene algo planeado de inmediato, cualquiera que vea bien al niño en Aylesbury lo tendrá. Lo cual será un fracaso para él de cualquier manera. De hecho, es por eso que podemos pasar algunas vacaciones durante la próxima década buscando tesoros como preparación. En parte para que puedas recuperarte a tiempo para cumplir tu papel en serio nuevamente. La sonrisa de Fina murió tan rápido como apareció. Suena divertido. No finjas que no me di cuenta. Niño, no, fuiste más perjudicado de lo que nadie había anticipado. Ambos tuvimos la culpa de subestimarlo, por mucho que duela admitirlo. Ni siquiera yo sospechaba que el evento recaería. Tanto, y mucho menos perder la apuesta, incluso si en última instancia no fue una pérdida tan grande. A decir verdad, de la infinidad de pruebas por las que el chico había hecho pasar a Fina, fue la propagación de la maldición y ese hechizo al final usando esas lanzas rojas que disiparon el maná de Fina lo que tomaría más tiempo en recuperarse. Los hombres que Fina perdió requerirían un gran esfuerzo para reemplazarlos e incorporarlos a su sistema fundador, pero la cantidad de maná que se había vaciado de su cuerpo no era insignificante. Le llevaría meses, si no un par de años, recuperar sus reservas a lo que eran antes. Los restos de esa maldición divina requerirán el mayor esfuerzo para limpiarse, con o sin la ayuda de Jericho. Como estás ahora, pasarás bastante tiempo evitando a tus compañeros para evitar que se propaguen ideas. Necesito que estés en tu mejor momento para las festividades. Me alegra saber que está tan preocupada por mí, señorita. Jericho entró sin ningún decoro ni cuidado y cojeó ligeramente hasta la mesa con un acento molesto. El vampiro del Medio Oriente claramente había visto días mejores. Incluso si tuvo mucho tiempo para al menos parecer curada, todavía estaba cubierta por una serie de cortes y cicatrices que no tenía antes, incluyendo una nueva herida fresca que iba desde la mitad de su cara hasta el frente y debajo. Su ropa. Lo más notable de todo fue que le faltaba el brazo derecho debajo del codo. Por supuesto que también me refiero a ti, Jericho. Hiciste más trabajo que nadie esta noche. Altrouge no perdió el ritmo para calmar al recién llegado. ¿Cómo te va? Como si hubiera luchado al menos tres asaltos contra Strout. La mujer del Medio Oriente escupió a un lado y acercó una silla. Ese chico está armado hasta los dientes con todo tipo de piezas viles. ¿Dónde en la corrupción de Jerusalén encontró Salomón esa pequeña mierda? La ciudad que acabamos de visitar, si se le puede creer. Altrouge se rió, mirando la extremidad faltante. ¿Necesitas ayuda con tu brazo? No estoy seguro de poder hacer algo de inmediato.
Con el ceño fruncido, el primer oficial permitió que su brazo se recuperara por completo en todo su esplendor, solo. Brinde. Shink, 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 shink. Plata. En el momento en que el brazo se manifestó por completo, comenzó a astillarse y a estallar con cuchillas que se extendieron sobre casi cada centímetro de carne, desde su mano hacia abajo hasta que su dueño se lo cortó una vez más sin dudarlo. El desastre incorpóreo continuó retorciéndose y sacudiéndose, mientras al menos una docena más de instrumentos afilados salían violentamente de la carne hasta que se calmaba. ¡Oh Dios! Esa es una maldición de reality marble preocupantemente persistente que has recibido. Al Trouge, en todo caso, parecía aún más entretenido y emocionado que antes. Nunca hubiera esperado que ese niño pequeño fuera lo suficientemente agresivo como para lograr algo así. Es lo opuesto al capitán. El tonto testarudo encontró un lugar para detenerse, mientras que el capitán no puede quedarse quieto durante 5 minutos. Jericho suspiró y se reclinó en su asiento. Sosteniendo su miembro masacrado, observó cómo se formaba una protuberancia cristalina en el muñón antes de crecer lentamente hasta convertirse en una réplica blanca, suave, casi hermosa y clara de su brazo original. No es de extrañar que, naturalmente, odie al capitán. Los dos son similares al aceite y al agua. No es de extrañar que su mutua estupidez fuera lo suficientemente contagiosa como para hacerme actuar como un tonto durante la pelea. Su maldito ego casi me hizo correr de cara al capitán. Espadas de mocoso una docena de veces. Fufu. Una variante menor de una fuerza imparable y un objeto inamovible. Es casi vergonzoso lo tonta que puede ser su relación. Aunque eso solo la hace más interesante al final. Altrouge se rió. No encuentro nada divertido en sentirme avergonzado por un niño muchas veces inferior a mí, señora. Fina hizo un puchero. Oh. No encuentro nada vergonzoso en ello. Especialmente considerando las interesantes implicaciones de su relación. Altrouge jugó con sus cubiertos y movió su cuchillo. Si tuvieran la opción, la mayoría probablemente desearía ser el objeto imparable en un enfrentamiento en una contemplación mundana de la fuerza bruta superior. Sin embargo, si giras la perspectiva y ves las cosas desde un ángulo diferente, surge una pregunta más profunda y curiosa. Podría formularse con mayores implicaciones. Y dicha pregunta sería... Preguntó Jericho. Simple, sonrió la chica de cabello oscuro, ¿qué tiene más significado? ¿El objeto imparable que finalmente se detuvo? ¿O el objeto inamovible que finalmente se movió? Un fenómeno inexplicable en movimiento perpetuo que desafía las leyes del movimiento y la lógica que finalmente cae en el reino de comprensión y límites. Oh, la constante casi perpetua que permaneció intacta e irrefutable, finalmente cediendo, ya sea debido a influencias externas o bajo sus propias reglas desconocidas, fufu. Se respondería que este último es un fenómeno más preocupante, aunque solo sea por el hecho de que hay pocas comparaciones que la mente humana pueda entender firmemente bajo la categoría del primero y relacionarse profunda e íntimamente con el segundo. Un ejército amigo. Un padre amoroso. Un hogar. La pérdida o derivación de esas cosas equivale esencialmente a un cambio irrefutable del mundo mismo en un nivel fundador de la forma de vida sensible genérica. Como tal, se podría decir que un objeto inamovible que se ha movido es verdaderamente a la vez una visión innatamente aterradora y un presagio de un desastre inminente. En ese sentido, nuestro querido Lord Décimo podría considerarse una especie de presagio. Donde quiera que aparezca inesperadamente, seguramente ocurrirá un desastre. Ah, pero al final, si la derivación del objeto inamovible daría como resultado que fuera el presagio en sí o simplemente un baluarte que se desmoronara tras dicho presagio era la verdadera pregunta que le interesaba en esta analogía. Señora, ¿está insinuando que más o menos sacó lo peor de ese pequeño y molesto mocoso solo por estar cerca de él? Fina hizo una mueca de náuseas que decía que no sabía si estar disgustado, avergonzado o enfurecido. ¿Quién sabe? Pero no puedes decir que no sea interesante. Mi analogía no fue disminuir lo que representas, Fina, sino subrayar la importancia del efecto que tu existencia tiene en el niño. Altrouge tomó otro sorbo de té. Personalmente, no puedo esperar a ver cómo será tu revancha.
puede proporcionar un gran entretenimiento adicional para la reunión de Aylsebury antes de que las cosas finalmente se pongan en marcha. Suena como lo que ustedes dos están pasando. Mocoso parecía el tipo terco que se enoja cada vez que lo molestan. Jericho se encogió de hombros. Su esfera de la realidad era inquietantemente tranquila y silenciosa. Casi sacrosanta. Del tipo que hace que sea fácil conciliar el sueño, incluso con todas esas malditas espadas por todos lados. Fue solo cuando comencé a contraatacar que las cosas se pusieron feas. Sí, no, cuando peleemos contra el mocoso otra vez, no recomiendo dejar que lo manifieste, capitán. No es un lugar en el que la tripulación pelearía bien. Nos guste o no, estaríamos superados en armas allí. No sé cómo, pero el arsenal del chico avergüenza incluso al nuestro. ¿Estás seguro de eso? Fina preguntó con escepticismo. Noble fantasmas todo el horizonte, capitán. Cada uno diferente. No me preguntes cómo. Todo lo que puedo decir es que está claro que aún no los domina todos. Cuanto más tiempo esté libre para jugar, más trucos hará. Tener y tirar, literalmente. TCH. Realmente deberíamos haber leído más sobre el maldito mocoso. Si eso es cierto, entonces algo está pasando. No hay manera de que la asociación, o alguien, tenga tantas armas de ese calibre por ahí para que ese niño pueda verlas. Gruñó el capitán. Entonces, otra tarea en la que dedicar tu tiempo mientras viajamos. Altrouge hizo caso omiso de la tarea como si no tuviera sentido para ella. Fina suspiró y se hundió en su silla. Iba a ser una década larga. Hablando de razones inesperadas para perder, deberíamos preocuparnos, señora. No. No es el momento ni el lugar para que esa terrible experiencia levante su fea cabeza. Mientras yo respete la línea en la arena, ellos también lo harán. Al menos por ahora. Al menos evitamos ese dolor de cabeza. ¿Crees que eso también fue planeado? Por supuesto que no. El chico puede ser imprudente, pero sus movimientos son calculados. Bartomeu fue realmente una sorpresa, pero tienen una relación compartida. Hay espacio para la negociación entre ellos. Oh, mi hermana en cambio, bueno, hay poco que pueda frenar los impulsos de esa bestia loca. Lady Arquane. Es un placer hablar con usted nuevamente. Arquane Brunstud, la princesa blanca, se burló del falso sacerdote mientras estaban en lo alto de un edificio alto que dominaba los muelles a 3 kilómetros de distancia. Bien dentro del alcance de Archer, pero convenientemente ubicado justo detrás de algunos edificios que bloquearían su vista de ella. Rata de Salomón. No se puede decir lo mismo, como siempre. Es bastante comprensible, mi señora. Mi amo le envía saludos. El brazo izquierdo de Merem se inclinó profundamente. Ambos sabemos que no vine aquí para recibir saludos. Si la situación hubiera sido diferente, ya habría matado al menos a la mitad de tus cómplices. Tienes algo de descaro al organizar un evento así tan cerca de donde resido. Les aseguro que es una mera coincidencia. El actual décimo fue criado y todavía vive en esta ciudad, mucho antes de ser convertido. Un niño incluso para los estándares humanos, pero con potencial y dignidad. Simplemente está protegiendo su hogar lo mejor que puede. Él puede. Apóstol o no. Su territorio, querrás decir. Sus ojos se entrecerraron. Su casa. La rata corrigió. Los estándares comunes de la nobleza le dejan un mal sabor de boca. Debería complacerle saber que él es diferente a los demás hasta el punto de que considera que ser un apóstol no es más que una tarea de la que podría prescindir si es posible. Los objetivos e instintos de nuestra especie no le atraen en absoluto mientras no se le fuerce la mano, es fácil que olvide su existencia en su totalidad como la de un ser humano. Un ser humano poderoso y curioso, sí, pero uno que puede ser descartado en su mayor parte. ¿Y ese ser? El brazo sensible se rió entre dientes y se encogió de hombros con impotencia. Lo mismo que la mayoría de los seres vivos. No causen ningún problema cerca de su casa y sus seres queridos, y él está perfectamente bien ignorando lo que suceda. Por supuesto, es humilde y aburrido en lo que respecta a los apóstoles. Humilde y aburrido no ejerce maldiciones divinas ni paraliza a Fina Bloodsbelton.
Humilde y aburrido es lo que prefiere en un mundo tan peculiar como el nuestro, donde los hambrientos y los ambiciosos prosperan, mi señora. O más bien, tiene hambre y ambición de humildad y aburrimiento. Está más que dispuesto a resolver los asuntos diplomáticamente si él se presenta la oportunidad y los términos son razonables, al igual que mi maestro. El hermoso rostro de Arkwright se vio empañado por un momentáneo disgusto y molestia, negándose a mirar el maletín que le habían ofrecido a cambio de su presencia y su mano parada. El estuche que contenía un tercio de su cabello robado. He tolerado las acciones ridículas de Merem Solomon y su ayuda no deseada durante décadas. Sin embargo, esta es la primera vez que realmente he contemplado casarlo. Independientemente de las intenciones, la idea de que pensaras que podrías comprar mis servicios con lo que me robaron como si el ser humano cruza una línea. Fufu. Tenga la seguridad de que su inestimable cabello habría sido devuelto independientemente de lo que hubiera ocurrido esta noche, mi señora. Simplemente asumimos que apreciaría presenciar las festividades de esta noche y perdonaría las circunstancias que actualmente rodean a mi señor y a nuestro amigo el décimo. ¿O no fue de tu agrado ver al confidente de tu hermana siendo humillado por un joven delante no solo de su superior, sino también de Bartomeo y... No. El hecho de que haya sobrevivido no lo fue. Ja. Un sentimiento que todos compartimos, te lo aseguro, pero hubo que hacer concesiones para garantizar que esta noche se resolviera con dolores de cabeza mínimos, la rata se rió divertida. Al menos, recuerde que esta oportunidad de devolver su propiedad solo se produjo a cambio de que nuestro amigo estuviera dispuesto a exponerse en nombre de mi señor, además de revelar lo que el usurpador está dispuesto a hacer para calmar sus preocupaciones con el ritual de Aylesbury. Tan cerca. El hecho de que ella se presentara para una tarea tan menor cuando sabía que yo era tan cercano, nada menos, independientemente de los Evans, que ella hiciera todo lo posible para ver al chico en persona, y mucho menos usar tanto mi hermana, está paranoica hasta el punto de ser descuidada o demasiado confiada hasta el punto de desperdiciar sus bienes. Cualquiera de las dos cosas no me traerá más que dolores de cabeza. Ella no debería causar más problemas aquí en el futuro cercano, al menos. La apuesta que perdió lo ha asegurado. Y el joven Loremilla ya no tiene más prisa de la que ya tiene por agitar la olla. Entonces el chico no sabe que te acercaste a mí. HMPH. ¿Por qué no me sorprende? Arquet se echó hacia atrás parte del cabello hasta los hombros sobre su oreja. Lo más probable es que le corté la cabeza por instinto si me hubiera acercado demasiado. Esta última generación de ancestros deja mucho que desear. Es bastante vergonzoso, de verdad. Aunque estoy de acuerdo, no puedo negar que hay una cualidad curiosa en Loremilla que no se puede ignorar. Incluso tú no puedes negar que un apóstol ancestro que puede manifestar noble fantasmas a voluntad es una novedad bastante irónica. Y como dijiste, no es frecuente que Fina sufra daños genuinos, si tenemos suerte, es posible que ni siquiera pueda cumplir con sus deberes en Aylesbury. Como si el ego de mi hermana permitiera que eso pasara. En todo caso, está planeando cómo vengarse del pobre chico que pensó que había logrado obligarla a retroceder. Arquaid resopló y sacudió la cabeza, girándose como si considerara la situación actual como una causa perdida. Maravilloso. Ahora, incluso si decido matar al niño, solo sería a favor de esa mujer. Ya tuve suficiente de esta molesta ciudad. Voy a regresar. Shiki dijo que me prepararía la cena esta noche. Oh, pensé que tendrías más curiosidad sobre la maldición que se está reteniendo aquí. Es bastante potente por lo que puedo decir. No es frecuente que algo de esa calidad aparezca en estos tiempos. Preguntó la rata, genuinamente interesada en su opinión sobre el asunto. ¿Esa cosita vil? No. No soy necesario. Tal vez si se manifestara completamente tomaría medidas, pero tal como está, uno de los servants aquí puede abordarlo sin problemas. Personalmente, no quiero ser me moleste en limpiar una piscina tan rancia. Ya es bastante malo perder el tiempo persiguiendo a los ancestros. Arquaid hizo un gesto perezoso con la mano, como si ahuyentara a un insecto, tratando el grial corrupto como poco más que una tarea insignificante, y recogió el maletín. Los humanos son realmente ridículos.
¿Cómo lograron manifestar accidentalmente los inicios de un dios fundador del zoroastrismo en este lejano oriente me supera? ¿Cómo no han logrado suicidarse hasta ahora? Debería considerarse una verdadera magia. Jaja. No eres el primero en reflexionar y lamentar el hecho. Como sea. Tengo lo que vine a buscar. Arcade resopló y comenzó a alejarse. Supongo que sabes lo que pasará si intentas algo como esto otra vez, rata. O si me veo obligado a regresar aquí. Su generosidad no conoce límites, mi señora. Ugh. Incluso pensar en llamarte lamebotas me provoca escalofríos. Esperar que una rata lama activamente los pies. Será mejor que Shiki haga algo bueno esta noche. El rey de las ratas no se movió mientras Altrouge desaparecía en la noche, saltando rápidamente hacia el cielo y brillando sobre el paisaje como una estrella fugaz. Fufu. Vaya, esa fue una conversación bastante emocionante. Creo que estuvo a punto de matarme por un momento. El monstruo se rió para sí mismo antes de finalmente moverse. Mantener a raya un posible cataclismo incontrolable con otro cataclismo incontrolable. Una táctica arriesgada que su señor nunca habría considerado o intentado tan frívolamente hasta hace poco. Hasta que conoció a su último amigo, HMMM. Esta noche ciertamente es algo extraordinario. Ha pasado un tiempo desde que un solo día desconocido conocido solo por unos pocos dictaría tantos eventos futuros. El hombre se había ido, y en las sombras una única cola se perdió de vista y se perdió de vista en las grietas desconocidas del edificio. De una forma u otra, la próxima década debería ser bastante interesante. Omarque, Botín, Altrouge, Jericho y Fina comieron tranquilamente de algunas de las cajas de vento que Chirou les había dado. Es sorprendentemente bueno. Altrouge sonrió agradablemente mientras se llevaba a la boca un trozo de sashimi de carne y saboreaba la deliciosa mezcla de carne cruda y salsas exóticas. MMMGH. Fina aceptó de mala gana porque tenía un trozo de atún. Por alguna razón, a pesar de que literalmente había incorporado un restaurante de sushi a su tripulación y vivía en el mar, las comidas que podía producir no podían compararse. Nada mal. Jericho tarareó su salmón antes de sostener su mano derecha sobre su plato y espolvorear un poco de polvo blanco sobre la comida. Hizo una pausa mientras los demás la miraban con curiosidad. Necesitaba sal. Ella explicó a la defensiva. ... Fina y Altrouge se miraron brevemente antes de tomar sus platos y entregárselos al primer oficial. ¿Hablas en serio? Sí. Altrouge asintió. Solo quiero decirle al niño que le agregué sal a la comida. Fina dijo inocentemente. Capitán, a veces eres un buen imbécil. Sí. Ahora sal, mi primer oficial salado. Disputar. El cuerpo de Fina explotó en sangre cuando un cristal de sal lo empaló. Sabes muy bien que eso sucedería en el momento en que dijeras eso, Fina. Había una regla tácita en el barco. Nadie llamó a Jericho ningún tipo de salado y permaneció intacto. El capitán no fue la excepción. Claramente se lo merecía. Y como castigo, dado que nuestra querida Fina claramente no sabe cómo apreciar el regalo que nos ha dado el nuevo décimo, Altrouge, aún sin mancha de sangre y vísceras, se estiró y acercó el vento de Fina a sí misma. Solo si lo divides. Jericho ignoró el retorcido lío de carne que era su capitán. Por supuesto. Fou fou. Cat Balut puso los ojos en blanco mientras comía su propia porción del botín de su plato personal en el suelo, algo impresionado. Solo tomó 1500 años, pero parece que Arturia finalmente logró conseguir un chef decente. Como siempre, gracias por probar Wayfarer. Blar. Esta vez lo haré rápido. Estoy sufriendo un gran agotamiento en este momento debido al trabajo ya que me golpean hasta dejarme sin sentido. Afortunadamente, hay un montón de anime decente esta temporada que me ayudará a distraerme un poco. La mayor parte de la política está hecha. Shirou usó Valmoon detrás de escena con Caster para evitar un posible vete a la mierda por el Grial en el último segundo, lo que habría sucedido si no fuera perezoso, quiero decir, si Shirou no hubiera planeado el peor de los casos. Pero sí, considere ese punto como un punto de bifurcación importante si FFD alguna vez fuera una novela visual con un posible final emocionante barra malo.
Si alguien está confundido sobre por qué y cómo funcionó todo, piense en lo que sucedió cuando Caster perfora un agujero en el tanque de maná del Gran Grial y desvía todo el maná hacia algunos Balmungs de repuesto en el costado y, lo que es más importante, no está influenciado por el hombre enojado. Judío. Crudo, pero mucho más seguro y fácil de lograr que intentar piratear todo el sistema y reemplazar y reescribir partes enteras del mismo en un periodo de tiempo limitado. Y sí, Ark estaba ahí. Y ahora ya no lo es. Ese es el máximo papel que desempeñará en FFD. Alegrarse. Sí, Shiro optó por la diplomacia alimentaria al final. Es lo que hace cuando no lo distraen las personas que lo cabrean por existir como Fina y Archer. Sí, Emilia de alguna manera ha logrado resolver los problemas de Counter Guardian con la diplomacia alimentaria de vez en cuando. Es mi canon principal personal y moriré con orgullo en esa colina, maldita sea. ¿Qué otra cosa? Oh, sí, Altrouge va a restregar el hecho de que Fina perdió contra Shiro durante los 10 años completos, en parte para mantenerlo a raya, en parte porque está molesta por no tener a Shiro de su lado para poder convertirlo en su cocinero personal. A ella realmente le gustaron las cajas bento. Sin embargo, no tocó la caja vegetariana. Jericho consiguió ese. En cuanto a los fragmentos sobre BC. Lo inventé. ¿Qué más hay de nuevo? Solo intenté desarrollar lo poco que sabemos sobre ellos considerando que entrenaron como, la mitad de las principales potencias de Tsukimi. No te lo tomes demasiado en serio. Y luego está Lorelei, que es más o menos una jefa gigante que actúa como si tuviera un calambre cada segundo que está despierta, así que nada particularmente nuevo allí. Es cierto que no puse mucho esfuerzo en intentar diversificar los rasgos de su carácter. En cuanto a otras noticias, sorpresa, estoy trabajando en el próximo TTRT después de quién sabe cuánto tiempo. Por una vez. Alegrarse. Odiame. No me importa porque estoy en medio del agotamiento y no sé qué carajo estoy haciendo más de lo normal. Wow. Así que revisa. Adora el tronco. Jericho también puede quitar sal de sus comidas si el cocinero se excesó. Y revisa otra vez.